días a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, reaccionando a vuestra jugada, vamos a ver los mejores clips que habéis sacado vosotros en esta semana. Si queréis participar, como siempre, tenéis que enviar los clips a este correo y tenéis toda la información en la descripción por si tenéis algún tipo de duda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestros clips. ¡Let's go! Empezamos con el vídeo, chicos y chicas. Estamos en el mapa de Train, bomba plantada, AVP, y estaba en una situación de 1 para 4. Y la verdad es que aquí los Zetén lo hacen muy mal porque van de uno en uno. Aquí nuestro suscriptor, nuestro compañero, lo hace perfectamente. Así que enhorabuena por ese clip. Ahora vamos con un clip con el AK. Ah, digo, le ha dado la otra mocha. Vale, lleva dos. Mata al tercero que estaba en Forest y tan solo queda uno más. Por cierto, la mira me gusta bastante. Y ahí lo tiene. Muy, muy buena ronda. Ha limpiado bastante bien Sai. Vamos a ver, aquí supongo que vendrá el ruseo de... Eso... En mi puta vida, yo por lo menos había visto un ace solo de una persona a granada. ¿Vosotros lo habéis visto? Estoy flipando. Estoy putamente flipando, tío. ¡Qué clipazo! Hostias. Parece una gilipollez, pero es que eso no lo he hecho en mi vida. De hecho, pienso que hay un logro de granadas que dice algo así como matar a dos, tres personas, que nunca me ha pasado. Y él se mata a cinco, ¿sabes? Y bueno, aquí tenemos... Menudo putos cuicazos se está metiendo aquí el colega, chapo. A esos quicks. Ahora vemos la jugada de Deagle. Mata al primero, mata al segundo, no sabe ni cómo al tercero. Muy buena. Sobre todo la baja complicada ha sido al de Sandbox. Ha estado muy bien. Vamos a ver ahora con el AVP. Por cierto, ya que estoy viendo distintas resoluciones, mucha gente me dice: Black, ¿por qué no juegas a 4 tercios? Le ha pasado a Muito. Muito, de hecho, se ha tenido que cambiar a mi resolución, a 1920x1080, porque cuando eres youtuber o streamer, si no ves... Menudo puñetero spray. Muy bien controlado, Onsidad. Muy bien controlado. A lo que iba a decir, los vídeos se ven como el culo cuando juegas a 4 tercios y la gente se va, la gente se queja, sobre todo la gente novata. Así que preferimos hacer eso, jugar a una resolución que no es la nuestra, no sentimos tan cómodos, pero, ¿sabes? Lo hacemos por vosotros, básicamente. Muy buena ronda la de la P2000. No sé qué arma preferir vosotros, si la P2000 o la USP. Yo considero que para rangos bajos viene bien la P2000. Ya, muy bien jugado, ¿eh? Como la culebreado. En rangos bajos viene de puta madre. Como, hostias tú, cómo has renderizado este clip. Vale, mata al primero, mata al segundo. Estamos viendo mucha P2000, ¿eh? Es que... La P2000 también mata una bala a la cabeza. Si queréis tirar de spray porque tenéis... Vale. Pues muy bien, ¿no? Vaya tela. No le mata. De hecho, se la juega ahí disparando porque ya le tienen spoteado. Ya sabe dónde está. Pero fijaros. Bueno, ese se le ha ido la flapa. Iba a ir... Le iba a rusear con una USP. Y luego llega aquí nuestro colega, que mete en los cojos como si no fuera... ¡Pues una triple! Matáis a 5, tío, de una granada. Matáis a 3. Es que os estáis sacando clips que no me he sacado yo en mi puñetera vida. Y ya llevo yo horas, ¿eh? Le mata el primero. Este chicken estaba escondido. Yo estoy flipando con vosotros, ¿eh? Mata a 5 de una granada. Yo os juro que con ese clip me ha explotado la cabeza. No sé si vosotros lo habéis visto en vuestra vida, pero yo no. Sight, estamos en Mirage. Muy buena ronda también el de mapa de Cobblestone. Mapa que ya no se juega. Muy buen transfer. Me he comido el micro de la ilusión. De hecho, no sé si os pondré una replay de cómo me he comido el micro. Muy buen transfer. Ahí ha sonado algo del Windows. Digo, soy yo, no ha sido el del clip. Vale. Mata al primero, ¿ok? Al segundo. Lo interesante de vuestros clips con AVP. Es que a lo mejor la mayoría no son espectaculares en el sentido de que no hacen cosas complicadas. Bueno, menos este tío que va andando y pegando no-scope. A lo que voy es que no falláis disparos, cosa que es complicada. Parece una gilipollez, pero es complicada. Pero ¿habéis visto el momentum que tiene la gente de que empieza a meter no-scope, se lo cree y ya solo pega no-scope y no pone la mirilla? Y eso es lo que hay que saber distinguir, ¿no? De cuándo ponerle, cuándo no. Por Dios, me ha dolido hasta a mí. Me ha dolido hasta a mí ese turno, tío. Buenísimo, buenísimo. Me ha flipado.
Vale, tiene muy buena baja. Yo con la Deagle no hago nada y llega este tío que solo da cabezas. Mata al cuarto, eso sí, en el pecho. Tan solo le queda uno. No sé si es el mismo clip, juraría que no. No, este no es el mismo clip. Vale. Este es el antiguo infierno, tío. Este clip tiene tiempo, ¿eh? Este clip tiene mucho tiempo para que veáis, ¿eh? Lo que ha cambiado. Yo alucino con vosotros, yo alucino con vosotros. Es que vosotros os sacáis mejores clics en las recopilaciones de jugadores profesionales. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Esta recopilación ha sido una locura. Espero que sigáis participando, enviándome vuestras mejores jugadas, como siempre, a este correo. Toda la información en la descripción. Y a ver quién tiene huevos a superar esas 5 kills con una sola piña. Quiero ver vuestro clipazo. Muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.